Me estaba queriendo esperar un rato antes de contarles la historia porque va a sonar súper mamón, pero la verdad fue un momento muy traumático para mí. No es broma. Y el título no es clickbait, no es engañoso, es de verdad lo que pasó. Pero bueno, ahorita estoy en Playa del Carmen, por eso se ve como que todo el lugar diferente. Y creí que hoy era un buen día para grabarles este videito, contarles esto, porque hay mucha gente que me preguntó al respecto. Pero antes de empezar a contarles esta historia, quiero recordarles de una nueva actividad de Kawaii App. Ustedes ya han escuchado cómo hablo de Kawaii App. Es una aplicación que me encanta porque aparte tiene una nueva función que se llama Coins, en la que puedes ganar dinero real simplemente haciendo videos. Y bueno, esta nueva actividad se llama la actividad Dúo. Es una nueva función de Kawaii en la que puedes poner dos videos juntos. Y esta actividad tiene un tema central para que participen. Puede ser, por ejemplo, comedia, baile, música, cosas por el estilo. Y este video obviamente también es parte del sistema Coins. Es decir, mientras más calidad tenga el video, más likes tenga, más me gustas, más vistas y más interacción, más Coins vas a conseguir. Y los chicos en la app tienen un concurso. El video dúo que consiga más Coins será ganador de 5.000 Coins, o sea, $50. $50 simplemente por hacer un video chido con un amigo, oh por Dios. Lo único que tienes que hacer es hacer un video dúo con el hashtag dúo kawaii y aparte en ese mismo hashtag se van a sortear 30 videos a los cuales se les regalarán 200 coins. Es muy fácil hacer un video dúo, solo tienes que seleccionar un video, irte un poquito abajo y vas a ver la opción dúo, le picas y grabas tu parte del video y la publicas con el hashtag. Ahora yo quiero que hagan un video dúo conmigo, entonces les voy a dejar un videito en mi perfil de Kawaii App para que vayan a hacer el video dúo conmigo. Y yo misma voy a elegir un ganador para mi video dúo que lo voy a poner en uno de estos videos. Entonces sí, corre a checar mi video para que lo hagas dúo, para que estés conmigo, hagas la actividad conmigo y tal vez puedes salir en alguno de estos videos por aquí. Ok, ahora sí. Muchos de ustedes conocen a Jack porque sale en varios de mis videos. No es como que él sea la estrella, pero al final termina siendo la estrella. Sale muchas veces en los fondos de mis videos, también sale en mis historias de Instagram. Jack es mi perro, es un boxer de 6 años, es un boxer alemán, por eso es negro y tiene 6 años de edad. Me encanta, lo adoro, es mi primer perro, es el único perro que he tenido en la historia de mi vida y es un perro con el que estoy muy enganchada. Tenemos un lazo muy muy personal. Amo a mi perro de una forma impresionante. No debería ser posible amar a un perro tanto como yo amo a mi Jackcito precioso bebé. Es la verdad, es un perro mimado, es un perro que tiene la vida hermosa. Yo quiero tener la vida de Jack porque no tiene ninguna preocupación en la vida más que comer y salir a pasear conmigo todos los días. Ahora, es un perro de adentro de la casa y una de las formas con las cuales lo mantenemos como bastante ocupadito y lo mantenemos entretenido, porque no todo el tiempo podemos estar sobre de él, es dándole huesitos de carnaza. Es lo más normal de un perro, nunca nadie me ha dicho que no le podía dar un hueso de carnaza. Y la verdad es que este fue un simple accidente. Les voy a contar cómo fue la cosa. Yo estaba en mi cuarto y eran como las 12, 12 y media de la noche. Me estaba poniendo mi pijama, estaba viendo videos en YouTube. Estaba como ya en eso, tenía la puerta cerrada de mi cuarto y Jack no duerme en mi cuarto por las noches. Siempre está en mi cama durante el día y lo ven, pero por las noches lo saco de mi cuarto porque ronca mucho, es súper pesado, me empuja de la cama y no puedo dormir con él. Me encantaría dormir con él porque lo amo con mi vida, pero es muy difícil dormir con ese perro porque es como otra persona, es muy grande, es muy, muy fuerte y me empuja y me tira y ronca y se mueve, entonces no puedo. En fin, Jack no estaba en mi cuarto, estaba en el resto de la casa, estaba afuera. Mi papá y mi mamá estaban ya en su cuarto haciendo lo mismo, como que preparándose a dormir, y mi hermano mayor estaba abajo en la sala jugando videojuegos. Yo me estaba literalmente poniendo la pijama cuando empiezo a escuchar cómo mi hermano grita despavorado. Empieza a gritar, y no sé por qué le grita a mi mamá exactamente, pero le empieza a gritar a mi mamá. Le empieza a gritar: "Mamá, mamá, ven, Jack, ven, mira, mamá, Jack, algo le está pasando a Jack". Y de repente
En cuanto yo escuché eso, así como que me puse en chinga era una bata de dormir, me puse en chinga la bata de dormir y bajé. Y entonces, entre los gritos de mi hermano y todo, logré entender que Jack se estaba ahogando. Entramos en pánico los tres, mi mamá salió, yo salí y mi hermano estaba ahí. Y bajamos y tal cual Jack no estaba respirando. Y yo entré en pánico intenso cuando me di cuenta que ni siquiera estaba tosiendo. Porque yo sé que cuando alguien que se está ahogando está tosiendo, mínimo está pudiendo respirar un poquito. O sea, sí se está ahogando, pero está pudiendo respirar un poquito porque está tosiendo. Jack no estaba tosiendo, ya que estaba 100% en silencio y se veía que se estaba ahogando porque nada más como que le quería hacer así. Estaba como, sí, como queriendo hacer como, pero no podía toser y no se escuchaba el tosido. Y los tres tuvimos una reacción muy diferente. Estábamos mi hermana, mi mamá y yo. Mi hermano, mi mamá y yo. Los tres tuvimos una reacción muy diferente. Mi mamá sabe que dos vecinos míos son médicos, entonces salió a buscarlos a las 2:30 de la noche. Y mi hermano creyó que la mejor opción era empujarle como el diafragma para que saliera la cosa que lo estaba ahogando. Yo intenté que hiciera eso mi hermano como 2 o 3 veces, como que le hizo pum, pum, pum. Y cuando vi que no funcionó, le dije a Diego, agárralo. Y Diego, mi hermano, lo abrazó. Y aquí va lo que yo hice. Ya saben a este punto lo que alguien hace cuando alguien se está ahogando. Metí mi mano por toda su garganta y sentí lo que lo estaba atorando. Era un pedazo de carnaza. Era un pedazo de esa carnaza que siempre le damos, que siempre le hemos dado y nunca le había pasado esto. Era un pedazo de carnaza. Y esa carnaza estaba como muy resbalosa porque ya estaba como muy mordida y así. Y yo la estaba intentando agarrar de esta forma y hace cuenta que podía sentir cómo le hacía así, pero no podía acabar de agarrarla. No podía y no podía y no podía. Y yo no sé cuánto tiempo estuve con mi brazo adentro del perro. La neta, no tengo ni idea. Pero yo sentí que estuve horas. Yo sentí que estuve horas allá adentro y que Jack no respiraba y que Jack se estaba muriendo. Entonces, estaba muy desesperada y algo pasó, un instinto pasó en mí. Algo me dijo, Maquis, este es tu último intento. Jack se va a morir si no haces esto. Este es tu último intento. Estos son tus últimos 30 segundos con Jack. Porque se va a morir. Porque no sabíamos cuánto llevaba ahogándose. Lo único que hice fue, al ver que no podía agarrar esto, así, yo estaba intenté agarrar. Mi última esperanza fue, en lugar de hacerle así, hacerle así. Lo más que pude. Metí la mano lo más que pude y le hice así. Y pasó. Pasó. Se le pasó el hueso, se lo tragó, se lo acabó de pasar, se lo desatoré. No se lo pude sacar como hubiera gustado, pero se lo desatoré y empezó a respirar. Y cuando escuché que empezó a respirar, oh Dios mío, mi perro se estaba muriendo en mis brazos. Y no era exageración, no era broma. Mi perro se estaba muriendo en mis brazos. Por cierto, los vecinos de mi casa nunca salieron a ayudar. Dato cultural. Fue horrible, fue terrible, fue horrible. No sé cómo explicarlo más que fue horrible. Total, ya todos nos calmamos y estamos como 15 o 20 minutos observando a Jack, mi hermana, mi mamá, mi hermano y yo, así como literalmente observando a Jack, no haciendo nada más que observar. Y Jack se veía bien, se veía hasta contento, se veía tranquilo. Le decía, Jack, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y me movía la cola, no tosió ni nada. Y estaba bien, el perro estaba bien, literalmente se dejó de asfixiar y ya, no pasó nada más que estaba bien. Yo me lastimé un poco en esa movida, porque sí tuve la mano adentro bastantes minutos. Yo sé que minutos no suena mucho, pero cuando no puedes respirar y te estás asfixiando, minutos son horas, son días enteros, un minuto. Cuando logro ver que ya está respirando, me volteo a ver el brazo. Y lo veo como todo con una especie como de moco muy grueso, muy muy grueso. Y todo como con un tinte rojo, como sangrado. Y dije, puta madre. Ya le raspé a Jack la garganta, ya le jodí la garganta. Mínimo está vivo.
no me arrepiento de nada, pero ya le jodí la garganta, le va a doler. Y de repente me volteo a inspeccionar y empiezo a ver y me doy cuenta que no, que es mi sangre, que yo tengo una serie de cortadas en los dedos, creo que era en este y en este dedo, me parece, que están sangrando. No son grandes de que de largo, pero son muy profundas porque son cortadas de su de sus dientes. Yo he intentado como entrar y entrar y entrar con la mano, me clavé sus dientes, que son unos dientes de boxer grande, y tenía 3 o 4 hendiduras que estaban sangrando porque eran bastante profundas. Y aparte me di cuenta que se me rompió esta uña de aquí. Traía este mismo modelito de uñas como almendraditas. Y bueno, se me rompió este de aquí. Jack se tragó mi uña. Porque en el momento de querer estar agarrando el hueso, en algún punto hice un gancho y se me tronó la uña. Y no solo se me cayó la uña sintética, la uña de acrílico, se me cayó bastante, bastante parte de mi uña real. Entonces tenía esa carne como al rojo vivo y esa carne súper sensible. Haz de cuenta como cuando te cortas un poquito de más la uña, pero bueno, mucho más grande porque era un buen cacho de mi uña. Entonces sí, esas fueron las lesiones que recibí por haber salvado a mi perro, pero lo volvería a hacer 5000 veces más, no me importa para nada. Pero sí, por eso vieron en el video, en varios videos míos que tenía, y historias de Instagram y así, que tenía cinta en los dedos. No era así porque, oh, me estoy muriendo, por Dios, sino porque era muy incómodo trabajar y mover los dedos y hacer cosas con esas cortadas, porque estaban muy, muy sensibles y eran como profundas. Entonces preferí meterle cintas para yo poder trabajar felizmente. Y también me puse cinta en el dedo porque estaba súper, súper, súper sensible. Tan sensible que si rozaba cualquier cosa o me hacía así en el cabello o algo así, me dolía un chingo. Entonces por eso me puse la cinta. Entonces sí, mucha gente estaba preguntando qué me pasó en mi mano. Fue eso, me lastimé la mano tratando de salvar a mi perro. Bueno, salvando a mi perro, la neta. Y también tuve como muy inflamada esta parte de aquí de la mano como una semana entera. La tuve súper inflamada. O sea, para que ustedes se den una idea de lo mucho que le metí la mano, yo tuve raspadas de sus huesos. Es donde que cuando le meto la mano, sus dientes me raspan el brazo. Y tuve las raspadas hasta acá. Hasta acá tenía rojo de raspadas, hasta acá. Entonces metí todo esto a la garganta de mi perro. Eso no está chido, pero o sea, se hizo lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Luego hablé con mi veterinaria, al día siguiente hablé con mi veterinaria así en la mañana y le dije, mira, pasó esto, esto y lo otro, te llevo a Jack, ¿qué hacemos? Y me dice, no, si no ha tosido, si no ha hecho nada, nada más fíjate que haga popó y si está haciendo popó no hay ningún problema. Y luego mi hermana también es veterinaria y le conté la historia y me dijo, hiciste lo que tenías que hacer y hiciste las cosas bien, reaccionaste bien. Entonces con eso me quedé un poco tranquila, porque sí estaba un poco así como, hice lo que tenía que hacer, no lo habré lastimado, pero Jack no ha tosido para nada, sigue comiendo súper bien, hace popó 3 veces al día, quiere pasear, quiere jugar, entonces no hay ningún problema. Lo único bueno de que se haya atragantado con eso es que era una carnaza, y las carnazas son de cerdo, creo, o de res, no sé, pero son un alimento, son orgánicas, entonces su mismo cuerpo la está digiriendo sin problema. Entonces, sí, esa es la historia de cómo salvé a mi perro, / cómo mi perro se estaba muriendo en mis manos, / cómo mi perro se estaba muriendo enfrente de mí. Y da mucho miedo saber que puedes perder a un ser amado así de rápido y por una tontería de ese tamaño. Cuando acabé ya de salvarlo y me lavé la mano y me la curé y ya chequé que ya que estuviera bien y que ya se fuera a dormir y ya que estaba todo bien, me subí a mi cuarto y me puse a berrear. Lloré cual niña chiquita. Lloré muchísimo. Porque es increíble cómo la vida se te va así. ¿Cómo se te puede ir la vida así? Así de la nada, se te va la vida. Lo que le pasó a Jack me pudo haber pasado a mí con un pedazo de queso o con un pedazo de tortilla o no sé, o a mi papá o a mi familia o algo así. Entonces ahora tengo miedo a asfixiarme y a que mi familia y mis seres queridos se asfixien. Y me río porque me da miedo. Bueno, sí. Esa es la historia. Se las tenía que contar, ya había quedado que se las quería contar, pero que necesitaba un tiempo para procesar, de verdad necesitaba un tiempo para poder contar la historia sin ponerme así como súper triste y súper mal. Al final del día creo que estoy orgullosa de lo que hice, porque salvé a mi perro, chingada madre. Entonces, ni modo, ya.
pasó. No le estoy dando carnazas. Ya no le estoy dando huesos. Ok, lección aprendida. Este videito de aquí es el último video que subí a mi canal y abajo de ese video hay una recomendación especial para ti de un video que sé que te va a gustar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo, me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.